temo que nos van a sacar en el 1-2-3. Me parece muy mal. Ese programa aburre hasta las ovejas. Muchacha, qué frase más estúpida. Las ovejas siempre están muy aburridas. Nunca había oído nada igual. Unas vacas en el 1-2-3. Qué estupidez. Aquí lo tenemos de nuevo. El programa más popular de la televisión. Con humor, con música, con estupendos premios y, como siempre, conducido por su presentador favorito, Jordi Estadella. ¿Estadella? No. Ay, pues no lo entiendo, bonito. A mí el Estadella me encanta. Mira, encuentro más sexy a Carlos Herrera. Oh, qué señal tan curioso lleva. Ay, que acabo de ir a la pelo. Me he puesto en manos del Rupert y ya ves. Pues vaya, primo, lo dejas hecho un repollo y se te ve la pluma. ¿Y qué? ¿Somos tanto? ¿Cómo no pasa? Esos dos se me va a poner la cabeza como un bombo. Oye, ¿has visto lo delgada que se ha quedado Mari Carpa? Mírala. Envidioso, que soy un envidioso. Lo que pasa es que he hecho un relleno a base de bioplancton y me he quedado en la esquina. Pasar un peine por la cabeza, por lo menos, ¿eh? ¿Qué pasa, vieja? Voy de estilo informático, mola más. ¿Y estas mechas que te has hecho, hijo mío? Ay, con lo que pasa una va criando. El sarampión, la misomatosis y los cazadores. Por favor. ¿Alguien ha visto mi tarro de crema antiarrugas? Por favor. Estoy hecho un desastre. ¡Señoras! Y caballeros. Tenemos el honor de presentarle a Julioso Iglesias. ¿Qué? No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar aquí. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sí. ¿Qué te parece, Paquita? ¿Un chapuzón en la piscina? Oh, no hay nada como vivir en un chalet, en un chalecito adosado. Ay, no sé. ¿Qué te parece que me pongo el bikini? Oh, no, mujer. Aquí los únicos que te pueden ver son los vecinos. Y ya sabes que son gente moderna y educada. ¡Ay, el agua! ¡Qué buena! ¡Qué fresquita! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mira, Pepe! ¡Qué gozando del agua, ¿verdad? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué vergonzoso que es Gerardo! ¡Qué gente! Ya te decía, Pepe, demasiado moderno. Oh, ¿y este programa va dedicado a las fiestas de España? ¿Sí? Oh, pues que me cambien de país. La vajilla debería haber pasado a la subasta. Es verdad, nunca comprenderé a los humanos. Ni yo. Basta por hoy, que siga la historia. Que siga.